áreas de limpieza comúnmente descuidadas. Es nuestro deber brindar un servicio increíble a nuestros clientes. Consejos para limpiar áreas que comúnmente se pasan por alto. Juntas de azulejos de bañera. Utilice un limpiador de juntas o una mezcla de bicarbonato de sodio y agua para crear una pasta. Aplique la pasta a las líneas de las juntas con un cepillo para juntas o un cepillo de dientes viejo. Deje reposar el limpiador durante unos minutos para eliminar las manchas. Frote bien las líneas de las juntas y enjuáguelas con agua. Para las manchas difíciles, considere usar un limpiador específico para juntas o una mezcla de vinagre y bicarbonato de sodio. Cabezales de ducha y grifos. Primero, pruebe con jabón para platos y lana de acero grado 0000. Si eso no funciona, llena una bolsa de plástico con vinagre blanco. Ata la bolsa alrededor del cabezal de la ducha o del grifo para que quede sumergida en el vinagre. Déjalo por unas horas si es posible. Retire la bolsa, frote el cabezal de la ducha o el grifo con un cepillo y enjuáguelo bien. Coloca una pastilla de limpieza dentro del inodoro. Utiliza un cepillo para inodoro para frotar el interior, prestando atención debajo del borde y a lo largo de la línea de agua. Deja la pastilla de limpieza en el inodoro durante el tiempo recomendado. Utiliza papel higiénico o toallitas de limpieza desechables para limpiar las superficies externas del inodoro, incluyendo la manija de descarga. Por último, considere colocar una banda en el asiento del inodoro para mostrar que ha sido limpiado y desinfectado. Ventiladores de techo. Utilice un plumero extensible o un paño de microfibra adjunto a un palo largo para quitar el polvo de las aspas del ventilador de techo. Limpie suavemente ambos lados de las cuchillas y cualquier acumulación de polvo en la carcasa del motor. Limpieza del horno. Retire las rejillas del horno y sumérjalas en agua tibia y jabón en el fregadero. Aplique un limpiador de hornos o jabón para platos a las superficies interiores del horno, manteniéndose alejado de las fuentes de calor. Deje reposar el limpiador durante el tiempo recomendado. Frote el interior con una piedra pómez y limpie. Enjuague las rejillas del horno y vuelva a colocarlas en el horno. Limpieza de refrigeradores. Retire todos los alimentos de la nevera. Limpie los estantes interiores, los cajones y las paredes con una mezcla de agua y detergente suave. Limpie la parte superior de la nevera y la banda magnética con un paño de microfibra y un limpiador multiuso. Seque bien todas las superficies y asegúrese de que la nevera esté completamente vacía. Gabinetes. Utilice un limpiador multiuso para limpiar las superficies exteriores de los gabinetes. Preste especial atención a manijas y pomos, ya que pueden acumular suciedad y aceite. Para la acumulación de grasa, utilice un desengrasante o una mezcla de vinagre y agua. Utilice un paño de microfibra o una esponja con un limpiador multiuso para limpiar las placas debajo de los gabinetes. Preste atención a las esquinas y bordes donde se pueda acumular suciedad. Utilice un plumero extensible o un paño de microfibra sujeto a un palo largo para quitar el polvo de la parte superior de los marcos de las puertas. Sé cuidadoso al quitar el polvo alrededor de los marcos de las puertas y las molduras. Utilice un accesorio de aspiradora o un cepillo para eliminar el polvo y la suciedad de las rejillas de ventilación. Para la suciedad rebelde, utilice un paño húmedo o un plumero para limpiar las rejillas de ventilación. Limpie los marcos de las ventanas con un paño de microfibra húmedo para eliminar el polvo y la suciedad. Preste atención a las esquinas y bordes donde se pueda acumular suciedad. Persianas. Al limpiar las persianas, utilice un paño de microfibra húmedo para limpiar cada pieza. Si es necesario, aplique un desengrasante en las áreas que puedan haber acumulado manchas. Esquinas de la habitación. Utilice un plumero extensible o una herramienta para quitar telarañas para alcanzar y quitar las telarañas de las esquinas de las habitaciones y los techos altos. Recuerde hacer esto también en los garajes adjuntos. Estanterías de alambre. Con estanterías de alambre, intente usar Goo Gun y WD-40 en cualquier mancha rebelde que pueda existir. Prestar mucha atención a estas áreas reducirá en gran medida las llamadas de seguimiento por parte de la comunidad para usted y su personal. Asegúrese de revisar el trabajo de cada uno para que nunca se pasen por alto estas áreas.